desde temprano ha venido gente, viste, gente del barrio, gente, muchos turistas también hubo, muchísimos turistas, así que bueno, estamos contentos, se han sumado muchos feriantes también. ¿Cuántos hay actualmente? A hoy hemos sido 12. ¿Eso es un buen número para ustedes? Sí, un buen número, porque se va sumando cada mes alguno más. ¿Y qué están ofreciendo? Mira, tenemos ropa nueva, ropa usada, bijú, artesanías, algo de tortas también. También ya se preparan para Semana Santa. Sí, los huevos de Pascua se han vendido muchísimo también. Bueno, y va a continuar esto, ¿no? Todos los meses, el segundo sábado de cada mes. Bueno, usted se ha sumado hoy justamente. Hoy sí, soy primeriza en las ferias, pero no acá. Me he sumado hoy. Bueno, ¿y qué está ofreciendo? Ropa, billeteras. ¿Qué se le dio por sumarse y tener un puesto en este paseo? Y porque siempre hace falta una entradita de dinero. No viene mal. Bueno, ¿y pero siempre participa en las actividades del centro vecinal? Sí, eso sí. ¿Hace cuánto que viene así? Y más de 2 años, sí. Así. Bueno, y también es una manera para compartir con los vecinos. No, y aparte que es un grupo muy lindo, así que compartimos una serie de cosas. Bueno, Cristina, y también finalizó lo que es el piso, ¿no? El tanque chico está finalizado, chicas, yo estoy feliz con ese tanque ya terminado, porque ahí se realizan todas las actividades manuales. Perfecto, ¿cómo cuáles? Tenemos bordado mexicano, arte para niños, guitarra, bombo. Bueno, esta semana lo terminaron, ¿y con qué dinero lo hicieron? Con el subsidio que nos da la municipalidad una vez por año. Pensamos levantar medianera, hacer parrilla, así que bueno. ¿Más proyectos todavía? Más proyectos, sí, por supuesto. Pero los tanques tienen sus pisos respectivos. Sí, los pisos ya están. El año pasado el grande y ahora le tocó al chico. ¿Y ya lo han visto los vecinos? No, si recién se van los albañiles. No, no, para nada. Bueno, pero muchos proyectos entonces. Sí, por supuesto que sí. Gracias, chica. ¿Cuándo es la próxima edición? El paseo de compras. Sería el segundo sábado de mayo.